Se da inicio a la ceremonia de entrega de uniformes a la Compañía de Bomberos número 28 de Miraflores por la Municipalidad de Miraflores. Es como un sueño hecho realidad para un bombero. La única herramienta que tenemos nosotros en un incendio que nos protege y nos permite llegar a nuestra casa sanos y salvos para estar con nuestra familia es nuestro equipo de protección personal. Es muchas veces la diferencia entre la vida y la muerte. Por eso es que para mí ver a mis compañeros es la tranquilidad de que cuando vayan a un incendio tienen una opción más de vida. Pero esto se debe a varias personas, pero en especial a dos. La primera, nuestro querido alcalde Jorge Muñoz. Recuerdo, después del incendio que tuvimos en La Victoria, en el mes de diciembre, perdimos aproximadamente 15 equipos llenos de grasa, que ya eran inservibles para nosotros porque eran más que una ayuda, eran un riesgo. Y otro tanto más que estaban manchados, deberíamos sacarlo fuera de servicio, pero no tenía que darle a mis bomberos. Entonces, como ustedes verán, dos personas fueron muy importantes para tener este equipo. Y además, no solamente dos, un montón de gente nos apoyó. Desde la gerencia de seguridad ciudadana, que me apoyaron, viendo los temas de los equipos. Gente de logística, Rosario Nieves, que nos apoyó bastante. El señor Pinzás, que no salía hoy, pero también nos apoyó bastante en el comité. Y bomberos que se pusieron la camiseta para ayudar a buscar las especificaciones técnicas con el comandante Alfonso Panizo, que nos ayudó bastante, el comandante Molina, el comandante Quiñones, mi querido segundo jefe, que sin él no podríamos lograr estas cosas, su apoyo es invalorable, y cada uno de los bomberos que apoyaron en esto. Y ahora el resultado es estos lindos equipos, que no solamente por lo lindo que son, sino por la seguridad que le da el bombero. Por eso quiero agradecer personalmente mi agradecimiento a la municipalidad, con nuestro querido alcalde, a los regidores y a todos los que nos apoyaron por tener esos equipos. Muchas gracias. Solamente un bombero estructural como nosotros es capaz de entender cuál es el drama que se desarrolla en los minutos que se hacen interminables en el combate de un incendio en interiores. Nuestro trabajo como bomberos de ciudad es trabajar generalmente en más de un 75-80% dentro de estructuras que tienen contenidos altamente inflamables y que generan condiciones de atmósfera interior que son realmente cercanas al infierno. Cuando uno de estos muchachos entra, tiene dos cosas para defenderlo fuera de su entrenamiento, habilidad y astucia. Y estas dos cosas son el chorro de agua que tiene para atacar ese incendio y defenderse de él, que usado de manera adecuada es la herramienta perfecta, que tiene que venir de unidades que estén en buen estado, como las que gracias a la municipalidad tenemos aquí y usted, señor alcalde. Y dos, un elemento de protección que es cual el escudo de un cruzado, que es lo único que está entre aquello que ataca y la vida que queremos defender. Ese drama se desarrolla día a día de manera silenciosa con estos nuestros muchachos. Y ahora se les ha dotado de un equipo de protección que, en caso que todo salga mal, para nosotros sabemos que es salir mal, es estar envuelto en una atmósfera que puede llegar a los 1100 grados y estar expuesto varios segundos a ella. En condiciones normales ese es el fin de una vida, pero con estos equipos hay muchas esperanzas de salir inclusive indemne. Yo quería referirme a la gran trayectoria que tienen los bomberos de la Compañía de Bomberos número 28.
Es una trayectoria que nos llena de orgullo a todos los miraflorinos. Y no solo a los miraflorinos, porque con esa generosidad que desborda, ellos siempre traspasan fronteras para trabajar, para salvar vidas, para hacer que nuestras actividades sean cada vez más seguras y que nosotros durmamos tranquilos, vivamos bien, vivamos con dignidad, que es lo que le corresponde a todo ciudadano y que es lo que debe promover toda autoridad, la vida digna de sus ciudadanos. Con la compañía de bomberos número 28 tenemos una relación especial, una relación que se enmarca en aspectos de colaboración dentro, sobre todo, de lo que es una política de prevención y de generación de seguridad en el distrito que se llama Miraflores 360 grados, todos juntos por la seguridad ciudadana. En esa política de prevención y de generación de seguridad hay un grupo de seres humanos que son actores preponderantes. Y ese grupo son los bomberos, qué duda cabe. Entonces, el día de hoy, como parte de esta relación que existe, estamos entregando estos modernos uniformes que, como se dice, van desde la punta de los pies hasta la cabeza. Es decir, desde los zapatos, las botas, hasta los cascos. Y que van a ayudar, ese es el término, a colaborar con el trabajo de los bomberos para que este trabajo sea cada vez más efectivo. En definitiva, vamos a seguir siempre juntos de la mano y además no solamente aquí termina el apoyo de la municipalidad, lo hemos conversado con Guillermo, tenemos también vista una unidad que estamos buscando la forma legal para poder entregarla. No va a ser a través del presupuesto participativo, pero sí va a haber una forma legal para poder tener este vehículo, un tercer vehículo entregado por nuestra gestión aquí en la compañía de bomberos número 28. Eso también viene, como se dice, y va a ser un elemento más que nos va a ayudar a salvar vidas, a tener seguridad, a vivir con dignidad. Se ha hablado de los 200 grados de diferencia, en definitiva esos 200 grados son la diferencia entre poder permanecer con vida o no, y todo lo que nosotros podamos entregar para que personas abnegadas y con mucha valentía, como son los bomberos en la labor de rescate o el trabajo que realizan, estén bien, lo vamos a hacer, porque ese es el compromiso que tenemos nosotros y que queremos que esté siempre presente y vigente. Creo que ustedes nos han dado muchísimo a la sociedad. Es el momento de devolver la mano también en ese aspecto y de entregar algunos elementos que coadyuven en el trabajo que se realiza. La verdad que hoy es un día especial, es un día de orgullo, es un día de alegría. Mi agradecimiento una vez más y nuestro compromiso también para seguir trabajando por la seguridad ciudadana y en conjunción con los bomberos. Thank you.